ha pasado un mes desde la desaparición del vuelo MH370. El gobierno malasio, con ayuda de una agencia de aviación australiana, está intentando esclarecer el lugar donde descansan los restos del avión que se desvaneció junto a sus 239 pasajeros. Y todo ello sin una caja negra que pueda dar las respuestas al enigma. Pero es precisamente esta búsqueda lo que hace que el FBI termine entrando en juego. Una mañana, un agente recibe la llamada de su director, que le habla acerca del vuelo desaparecido. Al principio no entiende bien qué tiene que ver el FBI con un accidente aéreo que no estaba bajo jurisdicción estadounidense. Pero el director le dice que el equipo australiano que está liderando la búsqueda del avión se ha puesto en contacto con ellos porque sus investigaciones les han llevado a creer que el incidente puede estar relacionado con un acto terrorista. Al parecer, dos de los pasajeros del vuelo eran iraníes con pasaportes falsos, por lo que la agencia australiana, activando la alerta terrorista, había notificado al FBI. De repente, al otro lado del mundo, los agentes estadounidenses habían recibido el cometido de descubrir las causas de esa desaparición que había paralizado el mundo, descubrir qué o quién había hecho que ese vuelo se desvaneciera sin dejar rastro. Tras recabar toda la información disponible y hablar con los investigadores australianos, los agentes entienden que el misterio del MH370 comienza justo después de la 1:19 de la mañana del 8 de marzo, alrededor de 90 segundos después de que el capitán y la torre de control de Kuala Lumpur hablaran por última vez. Después de eso, nunca se supo nada más del avión. Y que un avión comercial, una proeza de la ingeniería aeronáutica como el Boeing 777, desaparezca de los radares, solo pudo deberse a una cosa. El transpondedor del MH370 tuvo que fallar o apagarse alrededor de la 1:21 de la mañana. Situado en la consola central de la cabina de mando, el transpondedor es el modo principal que tiene el avión de ser identificado por el control de tráfico aéreo, el cual usa un radar secundario civil en tierra para informar acerca de la altitud, velocidad y destino de la aeronave. Los agentes habían hablado con una docena de pilotos del 777 y todos ellos coincidían en que, a menos que haya un mal funcionamiento, el transpondedor jamás debe apagarse durante el vuelo. No hay ni una sola razón para que el capitán lo desconecte. Todo estaba encajando con la hipótesis de un secuestro. Además, tal y como decían los informes malasios y australianos, el ACARS también falló alrededor de esa misma hora. Este sistema de comunicaciones codificadas permite que las aerolíneas vigilen por radio los aviones, registra y transmite el estado del avión durante el vuelo y está diseñado para no ser apagado en el aire. Con el ACARS y el transpondedor apagados, se han cerrado todos los métodos de comunicación entre la aeronave y tierra. Los expertos les dicen que solo personas instruidas podrían apagar estos sistemas, pero uno o varios terroristas entrenados sin duda podrían haberlo hecho. Y además, si alguien quisiera tomar el control del avión, esa zona gris, ese punto donde cambian dos espacios aéreos, sería el lugar perfecto para hacerlo. Sin embargo, desde el primer momento, los agentes ven que hay cosas en la hipótesis terrorista que no encajan. En todos los secuestros de los que tenían registros, había habido tiempo para que desde la cabina los tripulantes enviaran una señal de socorro. En el MH370 no hubo ninguna. Simplemente se hizo el silencio. Y ninguna organización terrorista se había proclamado la autora. ¿Qué sentido tenía preparar un secuestro y estrellar un avión si después no iba a usarse para generar presiones o enviar un mensaje? El instinto les decía que estaban yendo en la dirección incorrecta. Y bastó estudiar a las dos personas sospechosas para darse cuenta de que no pertenecían a ninguna organización terrorista y que no tenían ningún antecedente. Solo eran dos inmigrantes ilegales que seguramente solo estaban buscando asilo. La teoría del terrorismo no encajaba. Tenían que seguir investigando para esclarecer el motivo de la desaparición. Y analizando a todos y cada uno de los pasajeros, creyendo que alguien debía haber tomado el control de la aeronave, el agente se topó con un perfil que llamó su atención.
Entre los pasajeros había un ingeniero de vuelo, que por supuesto tendría los conocimientos para apagar los sistemas de comunicación. Pero su compañero le dice que estaban en las mismas. Nadie había entrado en la cabina. El agente le dijo que tal vez pudo hacerlo sin acceder al panel de control. Los agentes australianos les habían dicho que antes de apagarse, el ACARS había transmitido la señal de que había habido interferencias en el sistema de entretenimiento a bordo. ¿Y si aquello significaba que alguien entre los pasajeros se había conectado al sistema informático del avión y había tomado el control de los sistemas de comunicación? El agente estaba planteando la posibilidad de que el MH370 hubiera sido víctima de un hackeo. Un reto de un programador que perdió el control de su broma, dejando a ciegas al avión e incluso alterando la información que los pilotos veían en la cabina. Sin embargo, los expertos en programación de la agencia les dicen que hackear el sistema informático de un avión es imposible, que están protegidos y que de ninguna forma podría accederse a los sistemas de comunicación a través del sistema de entretenimiento de los pasajeros. Ningún hacker podría apagar el transpondedor y el ACARS de una aeronave como el Boeing 777. Otra puerta, otra teoría para resolver el misterio, se estaba cerrando. En ese momento solo había una explicación a que esos dos sistemas de comunicación se apagaran. Los expertos les habían dicho que si se hubiera originado un incendio en el panel electrónico, justo debajo de donde se sientan los pilotos, el transpondedor y el ACARS habrían dejado de funcionar. Habiendo descartado el terrorismo y el hackeo, era la única opción que quedaba. Pero a pesar de las presiones para que cerraran la investigación desde el primer momento, el agente del FBI sentía que se estaban equivocando. De haber sido un incendio, el transpondedor y el ACARS se habrían desconectado a la vez. Y ellos tenían información de que primero se apagó el transpondedor y un rato después, el ACARS. Aún así, el FBI quiso cerrar el caso, alegando que por motivos desconocidos un incendio se extendió por la cabina. Los sistemas de comunicación se incineraron, y después de que las mascarillas dieran un tiempo para respirar, el oxígeno se acabó y pasajeros y tripulantes murieron intoxicados, con el avión con todos muertos, estrellándose en el mar del sur de China a 700 kilómetros por hora. En teoría, ahí terminaba todo. Sin embargo, pocos días después, la investigación dio un vuelco. El agente recibió una llamada del investigador australiano que lideraba la búsqueda, que le dijo que acababan de descubrir que el avión cambió de rumbo después de desaparecer de los radares civiles. Al parecer, los radares militares habían detectado que justo después de cortar las comunicaciones, el avión alteró su ruta, regresando a la península de Malasia hasta perderse del alcance de los militares. El investigador australiano le dijo que habían estado buscando en el lugar incorrecto y que ellos tenían que reabrir el caso. Si hubiera sido un incendio, era imposible que el avión hubiera seguido volando todo ese tiempo que los radares militares habían detectado. La intuición del agente del FBI no lo había engañado. El caso, con esa alteración en el rumbo, cambiaba por completo. Era volver a empezar y entender qué hizo que el MH370, justo después de desconectar sus sistemas de comunicación, se desviara radicalmente de su ruta de vuelo a Pekín. Pero por mucho que lo analizaran, nada tenía sentido. No era lógico que el piloto hubiera realizado ese giro. Así que tal vez, el paso natural era comprender qué podía llevar a un piloto con tanta experiencia a realizar acciones ilógicas. Y de entre todas las posibilidades, solo había una explicación completa. Y esa era la privación de oxígeno. Tal vez el vuelo MH370 sufrió una avería que afectó a los sistemas de comunicación y también a los de presurización. Si hubiera habido un fallo en la presurización del fuselaje, estando a 30.000 pies de altitud no podrían haber recibido el suficiente oxígeno como para mantenerse conscientes. Tal vez los pilotos entraron en estado de hipoxia y sin oxígeno pudieron haber tomado decisiones sin sentido.
La privación de oxígeno había sido la causa de muchos accidentes aéreos. Y quizás este era uno más en la lista. Con ese fallo en la presurización, las máscaras de oxígeno habrían caído para dar tiempo a los pilotos a descender a una altitud más respirable. Pero en ese estado de hipoxia, quizás no reaccionaron como debieron hacerlo. Tal vez quedaron incapacitados y después de morir por asfixia, el avión siguió volando en línea recta hasta quedarse sin combustible, momento en el que se habría precipitado al mar. Por primera vez los agentes daban con una teoría que no dejaba cabos sueltos y que era perfectamente verosímil. Todo encajaba con las noticias que habían recibido de la agencia australiana. Parecía que la hipoxia era la explicación a la desaparición del vuelo MH370. Pero cuando todo estaba a punto de cerrarse, la historia volvió a dar un vuelco. En junio, el investigador australiano volvió a ponerse en contacto con el FBI. Había pasado algo que lo cambiaba todo de nuevo. Gracias a los datos satelitales, habían descubierto que después de perderse de los radares militares, el avión no siguió en línea recta. Hubo más cambios de rumbo. Alguien estuvo pilotando ese avión mucho más tiempo del que creían. Y la sangre de la gente se heló cuando escuchó que el avión estuvo volando con alguien a los mandos hasta las 8 de la mañana, más de 6 horas después de que se perdiera su pista. Cuando el mundo recibió la noticia de la desaparición, el avión seguía volando. En Australia estaban reiniciando la búsqueda en otra región y ellos en Estados Unidos debían centrar la investigación en el que, con todos esos datos, era el único sospechoso que quedaba, el capitán. El investigador le explica a la gente que habían investigado la casa del piloto y que en ella habían encontrado un simulador de vuelo que supuestamente contenía una ruta sospechosa que terminaba al sur del Océano Índico, donde esas nuevas informaciones decían que podía haberse estrellado. Podía ser una señal de premeditación, pero no era evidencia suficiente. Y ellos estaban demasiado volcados en la búsqueda de los restos, así que necesitaban que ellos arrojaran luz sobre esa presunta criminalidad del capitán. El FBI reanuda la investigación, centrándose ahora en Zahari Ahmad Shah, el piloto de 53 años que, contando con más de 18.000 horas de experiencia de vuelo, estaba a los mandos del MH370 esa fatídica noche. Los agentes ven que se trataba de un veterano de 30 años con un registro impecable. Sin embargo, había rumores de que estaba pasando por momentos difíciles a nivel personal, a raíz de un matrimonio fallido. Recibieron informaciones de que unas horas antes del vuelo, su esposa lo había dejado y se había llevado a sus hijos con ella a otra casa. Estaban empezando a florecer las ideas acerca de que Zahari pudo cometer un asesinato en masa, suicidándose y llevándose consigo a las 238 personas que había en ese avión. Al fin y al cabo, era la persona con más poder en esa aeronave. Sin embargo, la familia negó todos esos rumores sobre su esposa, diciendo que eran totalmente falsos. Los agentes dieron el beneficio de la duda, pero hubo un hecho que no se les escapó. Zahari era un importante activista político, un partidario fuerte y familiar lejano del líder de la oposición Anwar Ibrahim, político malasio que el viernes 7 de marzo, en un juicio con presuntas motivaciones políticas, fue condenado a 5 años de cárcel por el delito de sodomía. Se rumoreaba que Zahari, unas horas antes de pilotar el MH370, había estado en el juzgado de Kuala Lumpur para el veredicto, algo que alimentó las sospechas de que secuestrara el avión para pedir su liberación, pero que terminó perdiéndose en el océano y condenando a las personas en el interior del avión. Sin embargo, los agentes creen que es ridículo que en un lapso de menos de 5 horas, Zahari tomara la decisión de secuestrar el vuelo. No había ningún indicio más allá de esos rumores, elucubraciones de la prensa y presuntos indicadores de estrés en su voz para determinar que Zahari fuera culpable. Hasta que de nuevo, un descubrimiento lo cambió todo. Más de un año después de la desaparición, en julio de 2015, aparecieron los primeros restos del avión,
a 4.000 kilómetros de la zona donde presuntamente se estrelló. En la costa de la isla de La Reunión, al este de Madagascar, unas personas encontraron un flap del avión, esas estructuras en las alas que a bajas velocidades se despliegan hacia abajo para permitir el aterrizaje seguro. Al parecer, las fechas y los números de serie mostraban que pertenecían al vuelo MH370. Ese descubrimiento lo cambiaba todo, pues de todas las partes del avión que podían haber encontrado, esa era una de las que más información podía darles. Si los flaps estaban hacia arriba, quería decir que en el momento del impacto contra el agua, el avión estaba en velocidad de crucero. Si estaban hacia abajo, quería decir que en el instante del accidente, el avión estaba en modo de aterrizaje y, lo que es más importante, que alguien había activado esos flaps. No pueden extenderse por sí solos, no es un proceso automático. Alguien tiene que activar su bajada. Y finalmente, el análisis forense determina que el avión, cuando colisionó contra el agua, lo hizo a baja velocidad. Los flaps estaban en posición de aterrizaje y no había ninguna señal de incendio. No se estrelló contra el mar como la teoría de la hipoxia predecía. Alguien al final del vuelo, 6 horas después de desaparecer, estaba controlando el avión. Este hallazgo ponía a Zahari aún más en el punto de mira. Tenían la evidencia de que una persona estuvo a los mandos del avión hasta el último momento. Los agentes ya no tenían nada más en lo que aferrarse. Solo podían esperar que sus investigaciones sirvieran para arrojar luz en el informe oficial presentado por el gobierno malasio. Pero cuando en 2018 publicaron el reporte oficial, no ofrecieron ninguna respuesta. 4 años desde el incidente, cientos de millones de dólares gastados, y era como si no hubieran intentado nada. Solo las mismas conjeturas que se sabían en 2014. Los familiares de las víctimas no obtuvieron ninguna respuesta, y los agentes vieron cómo todo su trabajo había sido totalmente ignorado por un gobierno que era evidente que estaba ocultando algo. Ya no había ninguna duda de que esa desaparición iba mucho más allá de un misterio de la aviación. Una semana después de la desaparición del vuelo MH370, la Oficina Australiana de Seguridad de Transporte recibe una llamada de socorro por parte de las autoridades de Malasia. Tras 7 días de búsqueda en el mar del sur de China, no han encontrado absolutamente nada. Necesitan su ayuda para dar con los restos del avión, porque a pesar de que las esperanzas de dar con algún superviviente prácticamente han desaparecido, las familias de las víctimas no encontrarán la paz hasta que ellos no den con el avión. Por ello, un equipo de investigadores de accidentes aéreos de la oficina australiana empieza a reconstruir el incidente hasta el momento en el que el vuelo desapareció de los radares. El Boeing 777 pasó todas las revisiones de seguridad en el aeropuerto de Kuala Lumpur. A las 12:26, los 239 pasajeros ya habían embarcado en el vuelo de 6 horas hasta Pekín. Tras unas últimas comprobaciones, el avión está listo para despegar. Los investigadores en los registros ven que el vuelo despegó con normalidad a las 12:41. Hasta ese momento, no ocurre nada extraño. Ningún mensaje fuera de lo normal ni ninguna lectura que pueda preceder al desastre. A la 1:19, el MH370 va a su velocidad de crucero a 35.000 pies, momento en el que sale del espacio aéreo de Malasia y entra en el de Vietnam. Los controladores malasios piden al capitán que se conecte al espacio aéreo de Ho Chi Minh, una ciudad del sur de Vietnam. Zahari confirma el mensaje, desea las buenas noches a los controladores y se desconecta. Esa es la última vez que alguien sabrá algo del MH370. El avión pasa 20 minutos sin conectarse al tráfico aéreo de Ho Chi Minh y los controladores vietnamitas siguen sin informar. No deberían haber tardado más de 3 minutos en hacerlo,
Cuando finalmente informan al tráfico aéreo de Kuala Lumpur a la 1:38, ya es demasiado tarde. No hay forma de comunicarse con el avión. Eso era todo lo que los investigadores australianos tenían. Y todo apuntaba que una avería o un secuestro fallido habían hecho que tras desconectarse del tráfico aéreo, el avión se precipitara en ese mar del sur de China. Los superiores dicen al equipo que no tienen mucho más que hacer, que ese avión tiene que estar en algún lugar del mar y que es obligación de las autoridades dar los medios suficientes para cubrir esa búsqueda. Sin embargo, uno de ellos pide que le dejen seguir investigando, que en ese misterio debe haber algo más. Su superior le dice que no pueden rastrear nada más, que con el transpondedor y el ACARS apagados, ningún radar civil de ninguna zona de control aéreo pudo detectar el avión después de que se perdiera el contacto. Él le dijo que tenía razón, pero que había un lugar donde sí que podían encontrar respuestas. Los radares militares no dependen de los transpondedores, pues usan la reflectividad para rastrear la posición de objetos aéreos que intentan esconderse de los radares civiles. Si ese avión hubiera cambiado de rumbo al ser secuestrado, si hubiera pasado por alguna zona militar, podrían haberlo visto. El director le dio permiso para solicitar acceso a esa información, que fue facilitada por el gobierno de Malasia. Y con esos datos el investigador descubre lo que estaba buscando, pero que esperaba no encontrar. En los radares militares podía verse como un objeto aéreo que por el tiempo, ruta y posición se determinó que era el MH370. Justo a la 1:21 de la mañana, cuando el transpondedor se apagó, giró bruscamente a la izquierda, alterando drásticamente su ruta marcada hacia Pekín. Los radares militares indicaban que un objeto aéreo no identificado que inexplicablemente no hizo saltar ninguna alarma entre los oficiales, regresó a la península de Malasia y giró a la derecha cerca de la isla de Penang, manteniendo esa trayectoria al noroeste antes de que saliera del rango de los militares. El investigador no podía creer cómo el gobierno de Malasia no había consultado la información de los militares. El avión jamás sobrevoló el mar del sur de China después de desaparecer. Habían estado una semana buscando en el lugar equivocado. La agencia australiana se pone en contacto inmediatamente con las autoridades, pero están 2 días más sin escuchar, un tiempo en el que el equipo se da cuenta de que su descubrimiento demuestra que es muy probable que el incidente se deba a un acto terrorista. Y cuando descubren que 2 de los pasajeros viajaban con pasaportes falsos, toda la historia cobra más fuerza. Y en este contexto, solo hay un lugar donde pueden pedir ayuda. El equipo llama a la División Especializada en Contraterrorismo del FBI, explicando sus hallazgos y pidiendo que investiguen el caso, pues es muy probable que alguien secuestrara el avión en nombre de una organización terrorista. Y tras dejarlo en manos de la agencia estadounidense, los investigadores continúan con su búsqueda. Finalmente, el gobierno de Malasia aceptó los datos del equipo australiano y abandonaron la búsqueda en el mar del sur de China. Los medios se movilizaron hasta el Golfo de Bengala y el mar de Andamán, pero ya habían pasado 10 días desde la desaparición. La búsqueda no dio ningún fruto, y aunque creían que el fracaso se debía todo el tiempo que habían tardado en llegar al lugar, el equipo continuó con la investigación. Fuera del rango de cualquier radar militar y con todos los sistemas de comunicación desactivados, ya solo quedaba una unidad que pudiera dar información. Y esa era el SATCOM, un equipo que se comunica automáticamente con los satélites espaciales que orbitan cerca de su ubicación. Revisando la información satelital, descubrieron que el MH370 había establecido una conexión con el satélite F3 del Inmarsat. La información era esencial, ya que a pesar de que no iban a encontrar información acerca de su ubicación, sí que podrían saber cuánto tiempo estuvo volando después de desaparecer de los radares. Pero cuando el equipo obtuvo los resultados de los satélites, no podían creer lo que estaban viendo. El MH370 se había comunicado 7 veces con el satélite. Eso significaba que estuvo volando al menos 7 horas después de perder contacto con tierra. Toda la investigación acababa de cambiar,
el avión estableció un último contacto a las 8 y 19 de la mañana. Después de esa hora, ya no había nada. Cuando las noticias del avión desaparecido estaban expandiéndose por el mundo, el MH370 seguía en el aire, perdido en algún lugar del Océano Índico. Ante esta situación, el equipo debió rehacer toda la búsqueda. Establecieron 7 arcos, uno por cada intento de comunicación, y aunque esos datos no daban información de la ubicación de la aeronave, pudieron marcar una región probable en el último arco. Pero aún así, era una zona de 120.000 kilómetros cuadrados. En el equipo empezaba a hablarse del posible papel del capitán en aquel suceso, pues todo parecía indicar que alguien estuvo pilotando ese avión hasta las 8 de la mañana. Y todas esas sospechas se hicieron más fuertes cuando en casa del piloto se encontró un simulador de vuelo que presuntamente contenía una sospechosa ruta hacia el sur del Océano Índico, el lugar donde la información satelital indicaba que podía haber volado el avión en esas últimas horas. Aquello ya era suficiente como para que tuvieran que informar al FBI, pues sabían que estaban a punto de cerrar el caso, alegando que la privación de oxígeno por una despresurización fue la causa del incidente. Tenían que pedirles que centraran su investigación en el capitán, viendo si podía existir algún motivo para que cometiera un asesinato en masa. Después de dejarlo en manos de los agentes, el equipo siguió de cerca la búsqueda de los restos del avión en esa zona del océano. Su primer ministro, Tony Abbott, ya hablaba de ella como la más difícil en la historia de la humanidad. Un presagio del fracaso con el que se iban a topar. Pasaron los meses y no encontraron nada. Hasta que en julio de 2015, más de un año después, el equipo escuchó que habían encontrado un flap del ala del avión en una isla de Madagascar. Era el primer avance que habían logrado en meses y una clave para determinar la supuesta autoría del capitán. Así que de nuevo, el investigador habló con el FBI para que sus forenses analizaran ese resto de la aeronave, que tanta información podía dar acerca de si hubo alguien controlando el avión hasta ese último contacto a las 8 de la mañana. Tantos meses después, parecía que la esperanza regresaba, pero solo fue un espejismo. Desde entonces, no hubo ningún descubrimiento relevante más. Y finalmente, en 2018, 4 años después del incidente, el gobierno de Malasia presentó el reporte oficial, donde no daban ninguna respuesta. La investigación estaba cerrada. El equipo vio que todo su esfuerzo no había servido para que los familiares de las víctimas encontraran la paz, sabiendo dónde descansaban sus seres queridos. Y no tuvieron ninguna duda que desde esa noche de marzo de 2014, las autoridades habían estado escondiendo la verdad. En esas horas que decidieron el destino de esas 239 personas a bordo de la aeronave, estaban las respuestas al mayor misterio de la aviación. Cuarenta minutos después de la medianoche, los controladores aéreos del aeropuerto de Kuala Lumpur dan luz verde al despegue de un Boeing 777 con destino a Pekín, con 239 pasajeros. Comunicándose con los pilotos a bordo, no dan ninguna previsión alarmante para el vuelo de 6 horas. En ese momento, la aeronave inicia la maniobra de despegue con total normalidad. El vuelo MH370 sale del aeropuerto de Malasia, en dirección a China. El centro de control de tráfico aéreo mantiene las comunicaciones con el avión, hasta que a la 1 y 19 minutos el MH370 se acerca a la zona gris, la región de cambio entre dos zonas aéreas. Desde Kuala Lumpur se indica al piloto que realice la transición a la estación de Ho Chi Minh, en Vietnam. El capitán confirma la operación, desea las buenas noches y se desconecta del tráfico aéreo de Malasia. En el aeropuerto de Ho Chi Minh, esperan la conexión del vuelo. Un cambio rutinario que no toma más de unos pocos segundos. Pero pasan los minutos
y el vuelo MH370 no se ha conectado a su tráfico aéreo. Saben que el piloto tiene un periodo de gracia de 5 minutos, pero esperan y esperan, y esa conexión no llega. Incomprensiblemente tardan 20 minutos en intentar comunicarse con la aeronave para ver que todo esté correcto, pero al intentar hacerlo, no hay respuesta. El transpondedor y el ACARS del avión están apagados. Todas las alarmas se encienden, pero esos 20 minutos que han tardado en reaccionar ya no pueden recuperarse. A la 1:38 finalmente llaman al control de tráfico aéreo de Kuala Lumpur, diciendo que han perdido al vuelo MH370. En ese instante, como marca el protocolo, se convoca un comité de crisis y la ministra de Transporte es alertada de la situación. Un avión comercial acaba de desaparecer de los radares. Pero en otra decisión incomprensible, la aerolínea de Malasia no actúa hasta las 2 de la mañana, 20 minutos después de la llamada de socorro de Vietnam. Y lo hace cometiendo errores que no tienen ningún sentido. Un empleado dijo al centro de control de tráfico aéreo cercano que a las 2 y 3 minutos la aeronave estaba en el espacio aéreo de Camboya. Y a las 2 y cuarto y a las 2 y 35 lo repite, dando incluso coordenadas. No fue hasta las 3 y media de la mañana que la aerolínea se dio cuenta de que estaban basándose en proyecciones de vuelo y no en la ubicación real del avión. Ya habían pasado casi 2 horas desde la pérdida de contacto. 2 horas en las que el avión había estado volando invisible a todos los radares. A todos, excepto a los militares. El vuelo MH370 voló casi directamente por encima de la estación de radar militar de Malasia. Esa noche al menos 5 oficiales vieron que durante 40 minutos, un objeto no identificado estaba atravesando la península. Inexplicablemente, ninguno de ellos hizo saltar la alarma. Infringieron todos los protocolos y no enviaron cazas a investigar el objeto, cuando con una simple llamada podrían haberlos enviado y escoltar el avión hasta tierra. Y a pesar de la gravedad de la situación, la aerolínea de Malasia realizó un solo intento de llamar al avión por teléfono satelital, y lo hizo a las 2 y 40 minutos. E increíblemente pasarían otras 2 horas antes de que Kuala Lumpur activara la señal de búsqueda aérea y salvamento. Esperaron hasta las 5 y media de la mañana, casi 4 horas después de la desaparición. 1 hora después, a las 6 y media, se esperaba el aterrizaje del MH370 en Pekín, y como era de esperar, no apareció. Y en esa sucesión de acontecimientos sin sentido, la aerolínea no se pronuncia hasta 1 hora después, y lo hace con una publicación en Facebook. Un comunicado diciendo que han perdido contacto con el MH370. Al poco tiempo, los familiares empiezan a llegar al aeropuerto y más de 300 agencias de comunicación se movilizan para cubrir una noticia que no tenía ningún sentido. 2 centros de tráfico aéreo y una fuerza militar habían perdido un avión comercial con 239 personas a bordo. La incertidumbre se convierte en desesperación al tiempo que los medios de comunicación de todo el mundo hablan ya del MH370 como la más extraña desaparición de la historia de la aviación. El gobierno de Malasia inicia las comunicaciones con la aerolínea, en unas conversaciones que fueron confidenciales y sobre las que no podemos hacer más que especular. Pero mientras las familias estaban desesperadas por respuestas, todo lo que hicieron las autoridades fue iniciar una búsqueda en el lugar equivocado por más de una semana. No fue hasta que la agencia australiana intervino que empezó a esclarecerse la desaparición, pero ya era demasiado tarde. Nadie sabe qué presiones políticas entraron en juego, qué ocultaron las autoridades o por qué los militares no actuaron cuando vieron ese objeto no identificado sobrevolando la península. Al parecer, nadie se dio cuenta del cambio de dirección de la aeronave que alteraba toda la investigación. Una investigación que se alargó meses y años, hasta que en 2018, y desestimando prácticamente todos los avances realizados por los investigadores australianos y el FBI, el gobierno de Malasia cerró el caso.
en una rueda de prensa considerada por muchos como un despropósito, presentaron un reporte oficial que no daba ninguna respuesta. Todo lo que obtuvieron esas familias, que rezaban por saber por fin dónde descansaban sus seres queridos después de 4 años, fue un mensaje de la ministra diciendo que a pesar de que se cometieron pequeños errores en el manejo de la crisis, estos se solucionaron rápidamente y que gestionaron el suceso extremadamente bien. Y han mantenido este discurso hasta el día de hoy, porque a pesar del esfuerzo de aquellos que dedicaron parte de su vida a dar esperanza a los miles de familiares que no saben qué fue de sus seres queridos, hay quienes no quieren que el misterio se resuelva. Esa es la frustración. Sentir que cuando la verdad se quiere ocultar, esta es más difícil de encontrar que cualquier caja negra.